Amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles en esta tarde y bueno, pues me da mucho gusto el poder estar con ustedes nuevamente en contacto, porque el día de hoy les traemos a un artista desde muy pequeño. Él empezó a pisar los foros, él conoce ya, pues se las conoce de todas, de muy niño anda pues luchando por estar dentro del corazón, del gusto de la gente. Y bueno, pues sigue picando piedra y el día de hoy nos vamos a trasladar hasta Villacorzo, Chiapas, porque ahí vamos a conocer a uno de los cantantes que está lanzándose a nivel internacional. Estoy hablando de Chema Grajales. Chema, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Es un honor, es un placer para mí y para el equipo de trabajo que traemos que nos hayan dado la oportunidad de estar en su programa. Y pues aquí andamos a la orden. Para nosotros es un gusto, Chema, tenerte, conocerte, y bueno, saber que estás haciendo música y saber que vienes desde muy pequeño echándole ganas para poder pues estar en el gusto de la gente. Sí, creo que seguimos con esa inquietud, con ese sueño que desde muy pequeño anhelamos, añoramos y seguimos deseando con todo el corazón. Desde la edad de 4 años empezamos ahí a darle la cantada, ¿no? Y como tú lo mencionaste, pues nos aquí como es un, yo le llamo siempre mi ranchito, ¿no? Porque es un pueblo pequeño que donde todas las personas tienen culturas muy bonitas, hacían eventos en el parque, aún lo siguen haciendo, pero ya ves que ahorita con la contingencia no, pero año con año en las ferias hacen en el teatro del pueblo, hacen concursos de canto, pues Chema Grajales, el Chemita, como muchos me conocen acá, se iba a inscribir ahí al concurso de canto del pueblo. Desde muy pequeño era muy, ¿cómo te explico, no? Era muy, muy imperactivo. Muy imperactivo, muy, dijeran acá, muy salido. Oye, porque en cada pueblo, en cada ciudad tienen su cultura, tienen sus modales, ¿no? Porque ni siquiera le mencionaba a mis papás, ni siquiera les comentaba que iba a entrar al concurso de canto. Ya cuando, ¿ibas escondidas? No, ya cuando iba a cantar le decía, papá, ¿qué pasó? Voy a cantar ahí en el parque. ¿Cómo que vas a cantar? Sí, me inscribí al concurso de canto. Y como 3 ocasiones consecutivas gané el concurso de canto ahí en el Teatro del Pueblo. ¿A poco? Fue pasando el tiempo. Y me metí a un concurso, era un programa de aficionados de acá, de La Frailesca. La Frailesca es donde abarca muchos municipios como Villacorzo, sí. Villaflores, Revolución, bueno, muchos municipios. Yo estoy en la cabecera de Villacorzo. Y hay una radio local, Extremo Grupero, que todos los domingos tenía un programa que se llamaba... En ese tiempo estaba Miguel Ángel Castro Martínez con Iris Chacón, que aquí los llevo en el corazón porque creo que soy parte de ellos, fue parte de cómo fui subiendo una escalerita, porque todavía nos falta mucho, nos falta mucho. El programa se llamaba Circo Maroma y Teatro, y todos los domingos no fallaba, ni un domingo podría fallar una bocina, un micrófono, pero Chema Grajales no fallaba. Ahí estaba el Chemita. Ahí estábamos. Y pues ya ves, la gente llama y pide sus canciones y hablaba, ¿no? Que el muchachillo ese que canta, el Chemita, que canta muy bien, ¿por qué no lo llevan a México al concurso que estaba en ese entonces, que se llamaba Vida TV? No sé si recuerdas que salía Galilea Montijo, Héctor Zandarti, La Bodoquito, En Paz Descanse. Bueno, infinidad de artistas que en ese momento estaban en ese programa. Mi papá se le hizo muy fácil mencionar que yo iba a estar en ese concurso. Pero uno, ¿y qué pasó? Viene de provincia, viene uno, como te mencioné, venimos pues de pueblo, ¿va? Pensamos que era ir y ibas a cantar, y no era así. Tenías que hacer un casting, audicionar, y nos fuimos a la puerta de Televisa, ahí estamos con mi papá y mi mamá, tardamos mucho. No sé cómo es la vida, ¿verdad? Lo que va a ser aunque te quites o aunque te pongas. Desafortunadamente no nos dieron razón de nada. Ya un señor me dio un número y era del productor de Vida TV. Llegamos al hotel y llamé. Y estuve intenta hasta que me contestaron. Y me dicen, tú eres el
morrito que estaba allá afuera de Televisa, pues no sé cómo, no sé cómo pasó. Sí, sí. A ver, mira qué suerte tienes. Desafortunadamente, un niño no se va a presentar mañana. Cántame tres canciones por teléfono. Y se las empiezo a cantar, pues en ese entonces, canciones de Pedrito Fernández y que me gustaban, pues me siguen gustando. Sí. ¿Cuántos años tenías ahí? 10 años, 10, 11 años. 10 años. Uh-huh. Me dice, preséntate mañana a las 6 de la mañana. A las 5 y media estábamos ahí, compa. El hambre. Exactamente, o sea, llegamos, ensayamos y todo, y que gano el concurso. Me mandan a llamar a la final mensual y gracias a Dios lo volvimos a ganar. Hicimos Colofox, no sé si te recuerdas que bailabas Colofox. Sí. Y pues de ahí ya nos venimos al pueblo, la gente ya me había visto en la tele, pues yo contento que mucha gente me vio. ¡Eres el artista! Exactamente. Y muy raro, pues, que un niño llegara para allá y cantara y así. Pues sí, ya sí, me sí. empezaron a contratar a las ferias de aquí de los municipios, ganando, ajá, ¿qué? 1,000 pesos, o sea, para pa el traje charro, pues, para pa sí, 2,000 pesos, sí. Y cantaba, le abría... ¿Te motivaban? Artistas. Exactamente, le abría a los artistas. Seguí creciendo, pues ya, te enfrentas con la juventud, ¿no? Sí. Ya... De ti depende si quieres seguir o quieres agarrar otro camino y todo, ¿no? Pero nunca quité el dedo del renglón y me siguió gustando la música. Había un programa que se llamaba La Voz México. Bueno, está aún está todavía. Ajá. Ajá. Y pues yo ya trabajaba, charreaba. Y una vez, saliendo de una charreada, me dije, ¿será que me voy sin avisarle a nadie? Sin avisarle a nadie de que quiero ir a audicionar, porque te soy sincero. Había audicionado sí. para muchas televisoras y siempre quedaba que ya casi nada, compa. O sea, yo ya estaba... Por poquito y ya te ves decepcionado. Si ya en esta no, ya no vuelvo a intentar. Pero eso era mentira porque yo lo iba a seguir intentando, pues. O sea, sí, eso sí, me decía sí, ¿no? sí. para darme fuerzas, ánimos, yo mismo. Y me voy a Jalapa, Veracruz sin avisar, compa. Sin ajá. ropa, o sea, sin ropa, o sea, sin sí, vestuario. No llevabas nada. De nada más mochila, nada. Mi traje charro que yo que puse ese día cuando montaba y todo. Me voy con eso. Llego un día antes de las audiciones a Jalapa, Veracruz. El primer muchacho, la primera persona que llega para audicionar, pues ahí me quedé. Aquí va a ser las audiciones. Ya empezaron a llegar más personas, ¿va? Sí. Para no hacerte la larga, ahí me quedé a dormir. Pasando hambre, pasando frío, pasando lo que tú quieras. Al otro día llega la producción de La Voz y dicen, a ver, ¿cómo está la lista? ¿Quién vino primero, no? Que todo mundo, ¿no? Que yo había llegado primero, ¿no? Mucha gente ajá. me vio que, pues, dormía ahí. Pero sí, sí te apoyan con un café, con un pancito. O sea, la gente también no te dejan morir, ¿verdad? Más sí, cuando sí, tienes sí. un sueño. Y llega y dice, no, ven, te vas a probar audio. Ya probé audio, para no hacerte la larga. Hice mi audición, ya me dicen, si quedas te vamos a llamar, compa. Ya me salgo, sí. todo bien triste, al ADO, compa, vámonos, otra vez, de regreso. Lloré en el camino, ¿no? Lloré mucho, luego que estaba lloviendo, me dio mucho sentimiento, y yo, no, pues ya, ¿qué vine a hacer tan lejos, no? A gastar el poquito dinero que me iba a servir para la semana, y que me llaman, y que me encuentran ya al final, ya iba a empezar el programa y me estaban tratando de localizar, pero por problemas... ¿Y no contestabas o qué? No, lo que pasa es que los números que di, le entraron a robar, le robaron teléfonos ahí a mi familia y todo, por problemas familiares. Sí. O sea, se había puesto crítica la situación. Ya me localizan, me dicen, no, pues checa tus vuelos, ya están en tu correo, dice. Me están jugando, dije yo, algún compa me está echando mentiras, porque platiqué, fíjate sí. que fui a audicionar, y cierto, viajo a la Ciudad de México otra vez, todo pagado, y llegué hasta las batallas, pero yo pienso que todo eso fue parte del crecimiento, de poder adquirir experiencia, creo que todo viene por su camino, ¿no? Y yo creo mucho en Dios, y pienso que Él me ha puesto pruebas, que hemos ido echándole ganas y ahí vamos, pues, ahí vamos buscándole, ¿no? Todo es crecimiento, Chema. Y estoy muy contento porque
después de eso de que salí, seguí estudiando mi carrera, soy ingeniero agrónomo, gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a todos los que son parte de mi familia. Estudié una carrera. Gracias a eso pude emigrar a Estados Unidos con una visa de trabajo, a trabajar Bien. en un establo de ganado bovino allá en Estados Unidos, en Ellington, Connecticut. Es donde ahí yo pedí la oportunidad para poder ir a audicionar a Tengo Talento, Mucho Talento. Se portaron muy bien mis jefes, que son americanos, me dieron la oportunidad de ir. Entonces, se va Chema a Nueva York. Hasta Nueva York andaba el Chema. Me voy a Nueva York, audiciono y pues ya había pasado como un mes y no me llamaban y no me llamaban y no me llamaban. Dije yo, no, pues ya valió. Cuando un día tuve un mal día de trabajo, porque no todos los días te puede ir de maravilla, tú sabes. Así Hay es. días buenos, hay días hermosísimos y hay días que, pero pues tampoco debe uno darse por vencido. Cambia el estado de ánimo. Exactamente. Y llego, dije, no, pues me di un baño, lejos de tu familia. Ves todo, pues en las redes sociales que tu familia está en una fiestecita, está con tu. Y uno trabajando, tú sabes lo difícil que es estar lejos, pues. Así Me es. tomé un café y dije, no, pues, si ya no me llaman, voy a estar unos 2 meses. Mira, mira la mente, cómo es la mente, ¿no? Echas a Muy revolucionar tu. poderosa. Exacto. Me voy a regresar, ya estuvo bueno, ya me voy a regresar. ¿Cómo es la mente? Aunque sea comiendo frijolitos ahí en el pueblo, en el rancho, pues ahí voy a estar, dije. Y que al ratito suena mi teléfono con José María. Sí, él habla. No, mira que te hablamos de aquí, ya tengo talento, mucho talento, que has sido seleccionado para que vengas a participar aquí en Los Ángeles, California. Vamos. Ajá. ¿Y? Y checo mis vuelos y todo, y se llega el día. Vámonos. No, mis compañeros me llevaron al aeropuerto y todo, ¿no? Y de ahí empezó esa gran aventura, ese gran sueño que anhelaba tanto y no dejé de desaprovechar un solo momento. Ahí es donde voy pasando las etapas, ¿no? Concurso con concurso hasta llegar a la final y obtener el primer lugar en Estados Unidos, ¿va? En Estados ¿Cómo? Unidos. Es ahí donde saliendo del programa conozco a don Javier Díaz. ¿Sí? Conozco a don Javier Díaz. Y empezamos a platicar, pero se da que con el señor que yo pedía de las tejanas, que pedía mi vestuario, porque ¿Sí? también me metí ahí, pues, o sea, que en Estados Unidos que me llegara por medio de paquetería la ropita, pues, para pa andar más o menos, pues, en el concurso, ¿verdad? Porque cuenta Sí, sí, mucho sí, el sí. vestuario. Claro. Creo que en una reunión en Las Vegas, don Javier y don Luis Regalado, no sé cómo es la vida, se conocen, bueno, creo que ya se conocían, y sacan el tema de Chema Grajales. Y dice, no, que yo conocía a ese morro en Los Ángeles, en Tengo Talento. Y dice, no será el mismo chamaco que yo le envío las tejanas. Dice, ¿quién es Chema? No, pues él es, dice. José María Grajales. Y pues desde ese entonces, ahí venimos trabajando con esos señores. Iniciamos con ellos, estamos trabajando con ellos. Y hasta hoy en día, mira, agradecido por la oportunidad de esta entrevista, creo, estoy muy contento. Muy motivado y pues aquí andamos a la orden para todos, muy contentos, muy feliz. Me da mucho gusto, Chema. Me da mucho gusto escucharte. Me da mucho gusto saber cómo vienes desde abajo, ver tu sencillez, Gracias. ver que tu esencia ahí está. Si alguien en la vida puede estar agradecido, si vas agradeciéndole a la vida, si vas agradeciendo a las personas desde que eras nada, desde que te hacían el feo tal vez, o desde que te echaban porras y demás. Veo, y lo que nos has platicado en este momento, la sinopsis o el paisaje que nos has platicado en este momento, y he estado muy atento a todo lo que has venido diciendo y cómo has venido superando cada etapa de tu vida. Y con esa sencillez y con esa humildad, Gracias. pues te espera mucho, Chema, te espera mucho porque
Una persona agradecida es una persona bendecida. Fíjate que tú sabes que en la vida nada es fácil. Nada es fácil en esta vida. Creo que he sido muy afortunado porque Dios me ha permitido intentar. Si me caigo, me levanto. Creo que en esa parte tienes que ser muy fuerte y no dejarte vencer por un mal comentario, porque en este medio tú sabes que mucha gente le va a gustar tu esencia y a mucha gente tampoco le va, bueno, hay de todo en esta vida, ¿verdad? Hay de todo. Pero lo que estamos enfocado ahorita es seguir echándole para adelante y ya Dios dirá, ya el público dirá qué sigue, qué viene, pero estamos con toda la disponibilidad de salir adelante, de que nuestra música llegue a muchos corazones, a muchos lugares, y que nos permitan entrar en sus hogares, en su corazón, como te mencioné, ¿verdad? Y todo para adelante. Oye, Chema, ¿te acuerdas de ese tema? ¿Te acuerdas del primer tema que cantaste allá en el kiosco, en la plazuela? Sí, claro que sí, sí me acuerdo. Pues era en ese tiempo, pues era de, te voy a cantar un pedacito. A ver. Eran canciones de antes, pues. Sí, tú échatela. En el avión de las 8 voló la de los hoyitos. Nomás me dejó una foto y de su pelo un cachito. Me dijo, yo vuelvo pronto. No llores, mi muchachito. Esa canción la cantaba la de los hoyitos. Ajá, la de sí, los claro. Hoyitos. Y pues estaba chiquillo, ¿eh? estaba niño, pues. Sí, pues todavía 6 años, ¿cierto? Todavía estamos niños. Todavía estás. Es broma, no te creas. Pues son las canciones con las que inicié. Te digo, cantaba de charro ya. Ahorita nos metimos al género del regional mexicano, el género de banda. Y pues aquí, bien motivado. Bien Oye, motivado. El tema que estás promocionando ahorita. Se me va a pasar. Es un tema de César Valdivia y Alfaro Ailín de Los Ángeles. Ajá. Les voy a cantar un pedacito y ahí para échatela. Que... ahí les va. Qué mal sabor de boca me dejaste. Aún siento el trago amargo de tu adiós. Perdí el encanto y hasta los modales. Tirado en una barra por tu amor. Ya ni siquiera se siente el murmullo de tantas veces que te supliqué. Dejaste en mi garganta este nudo, pero te juro que te olvidaré. Se le encargamos que la descargue en todas las plataformas digitales. Ya está disponible. Próximamente va a estar el video por el canal de YouTube. Ajá. Y está por Videorola también. Ya está sonando en Videorola. Muy bien. Para que se los encargamos muchísimo. Y bueno, y está sonando en muchas estaciones de radio también en la República. Exactamente, en toda la República, en La Poderosa, en todas las estaciones, Michoacán, Guadalajara, en todas las estaciones. Ahí para que chequen. La cancioncita está muy buena, escúchenla completa y ojalá se la puedan dedicar a alguien. Oye, muy bien. Oye, Chema, y ese tiempo que sé que estás en el rancho, estás allá en Villa Corso, ¿qué has hecho en este tiempo, en esta cuarentena? ¿Qué te ha permitido hacer? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado de experiencia? ¿Qué te ha dejado de conocimiento este encierro? Creo que en parte, pues, apreciar, valorar más lo que la vida nos da, ¿no? Porque hace cuenta que ahorita convivimos más con la familia. Como puedes ver, estamos en el rancho. Aquí estamos con mi familia. Pues agradecido con Dios porque todos estamos bien. ¿Y qué te puedo decir?
apreciar más lo que la vida nos da. Porque creo que muchos de nosotros, voy a hablar en lo personal, creo que sí, claro, no le dábamos el valor que debemos darle a la vida, ¿no? Ya venimos a valorar ahorita que estamos aquí encerraditos y todo, porque se nos dificultan muchas cosas, salir a trabajar. Desafortunadamente tenemos que trabajar, porque tenemos que llevar un pan a la mesa de la familia y todo. Pero ahorita hemos estado aquí en el rancho haciendo lo de siempre y ayudándole a mi papá en las labores del campo. También hemos ido a grabar, hemos ido a Culiacán, hemos ido a Guadalajara, porque tenemos que seguir haciendo música. Claro. Pero nosotros seguimos echándole ganas, eso sí, con todas las medidas necesarias para que nos protejamos de todo, pues. Un día normal ahí en el rancho, ¿cómo es? Te voy a platicar el día normal que tuve hoy. Me levanté a las 5:30 de la mañana, nos bajamos ahí con las vacas a ordeñarlas, nos tomamos un ponche, un pajarete. ¡Ay, qué chulada! Pajarete le llaman en Guadalajara y todo para allá arriba, ¿no? Pero aquí le llaman punchi, aquí le llamamos punchi nosotros. ¿Le echan poquito vino? Le echamos caña, de ese el trago de caña. ¡Ay, qué chulada! El cucuy. Un poquito azúcar, le puedes poner chocomil, lo puedes poner café y va para adentro. Va para adentro. Oye, recién ordeñadito, recién así con la espumita. Exactamente. De hecho, subí una foto en las redes sociales, en la página de Chema Grajales. Subí la foto ahí con el pajarete, con el ponche. Y mucha gente invita, ¿no? Pues jálense acá para el rancho, les digo. Ya, desayunamos unos huevitos, con frijolitos. Ya después me fui por pastura. Me fui por pastura ahí para el ganado, para los animalitos que tenemos acá. Y aquí, en el día, como puedes ver, aquí todo tranquilo, bien a gusto. Y pues ahorita vamos a comer con la familia. Y todo muy tranquilo acá, amigo. Aquí tienes tu casa cuando gustes. Muchas gracias. Villacorso es grande, ¿cuántos habitantes tiene? Sí, tiene como sus 12,000 habitantes. Bien, sí. Está grandecito. Sí, está pero grandecito. Todos se conocen. Todos, aquí. Aquí, ¿quién no conozca al Chema? ¿Quién conoce al Chema? Sí, lo conozco, ese compa. ¡Ey! ¿Dónde vive el Chema? No, de aquí del parque, una cuadra y media hacia la derecha, le dicen, ahí está el Chema. Oye, Chema, ¿y no has hecho algunos feats, algunas colaboraciones? En eso estamos, no me gustaría adelantarme en decirte con quién, pero en eso andamos. Creo que se vienen unas colaboraciones con dos señorones ahí, pero en cuanto yo tenga la noticia, vamos a tratar de enlazarnos nuevamente para que le demos a conocer al público, si nos das la oportunidad, obviamente. Claro. Y creo que sí, pero no me quisiera adelantar, pero sí se vienen muchas sorpresas, se viene más música de Chema Grajales, y pues, con el favor de Dios, seguir adelante. Oye, sin que me nombres, bueno, sin adelantarte, pero a Chema, ¿con quién le gustaría hacer las colaboraciones? Tengo talento, canté una canción de Laberinto, se llama El Indio Enamorado. Ay, pero, cántame esa canción. Claro que sí. Si esta noche no pudiera hablar con ella, y mañana tampoco la vuelvo a ver, no hay remedio, yo me estoy volviendo loco, y ya loco no sé qué va a suceder. Ahí te canté un pedacito. El Indio Enamorado. Mira, me enchinaste la piel. Muchas gracias, ahí don Serapio Ramírez, un saludote al compa Alex Ramírez, su hijo también, y su grupo Profetas. Admiramos mucho el grupo Laberinto, y ojalá. Un pasazo. Ojalá se nos dé la oportunidad de poder hacer una colaboración con el señor. Muy bien. Oye, ¿y tu paisano? ¿Julión? Mi paisano, Julión. Es una persona también súper sencilla,
Estamos aquí como a una hora de donde vive él. Sí, nos hemos saludado y todo, pero nunca hemos tocado el tema de hacer una colaboración. A mí en lo personal me gustaría, quizás si más adelante nos dé la oportunidad, pedirle la oportunidad que nos dé ahí una colaboración con el señorón. Aún no hay nada hablado, pero ojalá llegara a hacer algo. No, Chema, pues tienes todas las tablas, tienes todas las tablas, tienes los, pues eso que se necesita para poder estar con la gente, el carisma. Yo creo que eso es importante porque puedes ser un gran cantante, puedes tener las tablas del mundo, pero si esa conexión no existe, que el artista pues tenga empatía con su audiencia, pues vendría saliendo lo mismo, ¿no? Así es, mi amigo. No, pues le pedimos a diario a Dios que nos dé la sabiduría y la oportunidad de enfrentar esto con toda la sencillez del mundo, con toda la humildad, que día con día nos ayude a progresar en lo que estamos haciendo. Siempre estamos en contacto con todo el equipo de Chema, con don Javier, con don Luis Regalado. Todos los días, no hay día que no nos hablemos para iniciar las actividades del día, pues todo. Hace rato me preguntaste cómo es un día normal. Hemos estado trabajando desde la mañana, posteando todas las cosas de la radio, la entrevista, pero nos gusta lo que hacemos y queremos seguir haciendo todo esto que estamos haciendo para que poco a poco vayamos escalando un pasito más, ¿verdad? ¿Cómo te visualizas? Sabemos que nos puede cambiar y bueno, nos cambió la vida en un pocos meses, nos cambió la vida a todos. ¿Tú cómo te visualizas viendo un futuro corto? Un futuro corto. Terminando, o sea, que ya se terminara esto. Sí, que se terminara la pandemia. Me imagino andando en giras, trabajando en muchos lugares, cantando conciertos, que nos den muchas fechas, pisar muchos escenarios y trabajar en la música, andar viajando de acá para allá, pues tú sabes. O sea, y Sí. andar grabando, sacar música nueva. En lo que nos gusta, pues. Nos vemos así en aeropuertos, viajando, en estados, aquí en México, en Estados Unidos, en muchos lugares, pues. Así me veo. Muy bien. Muy bien, Chema, pues lo vas a conseguir, porque bueno, cuando tienes el Cuando sueño, Dios quiera. cuando lo visualizas, llega. Así me veo, te lo juro, y a diario se lo pido al Señor que nos dé la oportunidad. Que yo pienso que si Él nos puso en esto es porque algo bueno nos espera acá. ¿Cómo te puedo decir? Creo que he sido bastante terco en esto, ¿no? De andar ahí duro y duro y duro y duro. Sí, pues desde los 4 años. Y como tú dices, a mucha gente te hacen feo y todo, ¿no? Se abren las puertas, se cierran las puertas. Pero, ¿sabes qué me motiva? Me motiva que mucha gente cree en mí, sigue creyendo en Chema Grajales. Desafortunadamente, cuando más pequeño, la gente de aquí de mi pueblo, hay gente que me quiere y que me aprecia, porque el primer evento que tuvimos, el primer Sí. concierto, lo tuve aquí en mi pueblo. Estuvo ¿A aquí don Javier, poco? ¿Cómo te respondieron? salí a la 1 de la mañana a cantar porque había estado otro artista antes. Sí. Y la gente estaba esperando a Chema, a su paisano Chema Grajales. Canté como hasta las 3 de la mañana y la gente seguía ahí bailando, cantando y tenía miedo, tenía un cierto temor porque No el cómo sabes, me va a es recibir mi incierto. público, voy a cantar 2, 3 canciones y se van a ir o no. Agradecido con toda mi gente por confiar en mí y por estar conmigo, ¿eh? Oye, y qué padre que tu pueblo, o sea, te respalde. Claro, claro que sí. Y pues yo también, a donde quiera que voy, con la frente en alto, te puedo decir que quiero mucho a mi pueblo, quiero mucho a mi Villacorso y ojalá vengan muchas cosas buenas para seguir firmes aquí con mi pueblo. Muy bien. Oye, y el tema que estás promocionando ahorita para que se lo repitas a la gente.
Mi nuevo sencillo se llama Se Me Va a Pasar. En todas las plataformas digitales ya pueden descargarla, pedirla en su radio favorita. El video está por Videorola y en unos días va a estar por YouTube. 13 de septiembre por el canal de YouTube. Este 13 de septiembre se estrena por el canal de YouTube. Bien. Y en todas las plataformas. Se Me Va a Pasar. Excelente. ¿Y tus plataformas, tus redes sociales? En Instagram me pueden encontrar como Chema Grajales Oficial, fanpage como Chema Grajales. Ahí estamos en las redes sociales, mi amigo. Excelente. Chema, pues la verdad, ¿algo que desees agregar? No, pues agradecerles a todas las personas que se tomaron un poquito de su tiempo para escucharnos, para conocer un poquito de Chema Grajales, que nos sigan para que estén pendientes de todo lo que se viene, ¿verdad? Y que descarguen nuestra música, que la traigan ahí en todos lados. Y no me queda más decirles que Dios me los bendiga a ti, a tu audiencia, amigo, por darnos la oportunidad, por recibirnos y tomarte estos minutos para entrevistar a este muchacho, ¿no? Chema Grajales. Y muy agradecido contigo y con todos. Sigue con esa sencillez. Y bueno, para la próxima, prométenos a que tengas ahí la guitarra para que nos eches unas rolas. Claro que sí, con muchísimo gusto. Vamos a tener aquí a un grupito ahí, un norteñito, para que suene bonito y cantarles unas canciones a toda la gente. Sí, sería padre ahí en el patio de tu casa, no sé, que acomodes el grupo y bueno, pues convivir con la audiencia. Claro que sí, aquí tienen su casa también cuando gusten y vamos a tratar de hacer algo bonito para toda tu audiencia, para toda la gente que empieza a seguir a Chema Grajales. Muy bien. Oye, me gustaría que te despidieras con una canción con la que más te llegue o con la que más te identifiques. Con la canción que gané en Tengo Talento, te voy a cantar un pedacito. Ok. Y hoy de repente te apareces y me suplicas que regrese. Después de tanta humillación ya no regreso. Aunque ruegues, no regreso. Me repugnas, no seas necia, ya estás muerta para mí. Ya no regreso, tus mentiras y desprecios me han herido hasta los huesos. Mejor lárgate de aquí. Después del día en que me fui, volví a ser feliz. También pueden descargarlo en todas las plataformas. Ahí está. Y agradecerle a todos ustedes por la oportunidad, mi amigo. Muchas felicidades. Sigue con esa sencillez, mi Chema. Y bueno, pues te deseo todo el éxito del mundo. Sé que lo vas a tener. Tienes todo para triunfar. Tienes el talento, tienes la voz, tienes la sencillez, tienes todo. Así es que nada más no decaigas. Tú sigue de terco. Así, siempre terco, terco. Saludos a toda tu familia, saludos a toda la gente de Villa de Corzo. Villa Corzo. Y pues, Villa Corzo. Villa Corzo. Villa Corzo, Chiapas. Villa Corzo, Chiapas, acá tienes tu casa. Agradecerle a toda tu gente nuevamente y que tengan una tarde agradable al lado de su ser querido. Muchas gracias, bendiciones. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias. Bueno, pues tuvimos a Chema Grajales, un chico muy sencillo. Ya ustedes lo vieron, su desenvolvimiento, y bueno, pues desde muy niño, ya lo escucharon también, desde los 4 años de edad, él pues bien, pues dijo, quiero ir al pueblo, quiero ir al kiosco y quiero cantar, y bueno, pues eso es pasión, señores. Y bueno, pues con la humildad, con la sencillez que se maneja, con la sencillez que proyecta, sé que le va a ir muy bien a Chema Grajales. Me dio mucho gusto tenerlo aquí en La Peligrosa, en Ángel de Arranque Presenta. Y bueno, también sígalo en YouTube. Esta entrevista quedará en YouTube, en Ángel de Arranque, para que pues le den activar campanita para que esto se vaya haciendo más grande y sus artistas vayan pues conociéndose y vayan llegando a más personas. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima entrevista. Chema Grajales estuvo con nosotros aquí en Ángel de Arranque Presenta. Buenas tardes.